Atención, mira cómo están cayendo nubes artificiales del cielo, pero en esta ocasión son gigantescas. Aquí vemos cómo lo están grabando de una manera más amplia. Se ve bastante claro este video. Aquí vemos cómo esta persona va por la carretera y se ve cómo va bajando desde los cerros esas nubes. Pero todo este trayecto que él va documentando no lo es todo. También se bajan para grabar este acontecimiento. Y miren que lo que grabaron fue realmente... No digo la palabra. Pero vamos a... Este video. Chequen muy bien. ¿Cómo se sorprende esta persona? Y miren cuántas nubes artificiales hay a su alrededor. Les sigo advirtiendo a la humanidad, si ven ustedes caer este tipo de cosas, no se acerquen a ellas porque no saben qué pueda tener. Como les digo, puede tener ciertas sustancias que a la gente le puede causar mal. Así es que tengan muchísimo cuidado porque el próximo bicho po probablemente esté por ahí y aquellos que están bien borregos, que ya sé que van a escribir solo por escribir. Miren borregos, escúchenme borregitos, Yo estoy diciendo nubes artificiales y no he dicho otra cosa en mis videos más que eso. ¿Saben por qué nos preocupamos los que ya estamos despiertos? Muchos despiertos que ven estos videos, ¿por qué se preocupan? Porque si estas nubes fueran naturales, pues no habría problema. Pero como son nubes artificiales, ahí sí hay un problema. Y que están cayendo de allá arriba. Es todavía un problema mayor. Así es que. Borrego, antes de hablar, mejor agarra un diccionario y busca qué significa artificial. Ya cuando encuentres el significado de artificial, ahora sí di todo lo que quieras. Pero mientras tanto, no te opongas a que la gente abra los ojos y se dé cuenta de todo lo que está sucediendo cada vez. Y nos damos cuenta cómo las élites los reptilianos están controlando los... están controlando el clima, están controlando todo, creen que son Dios y ahora miren lo que está sucediendo, se están cayendo esas nubes artificiales. Por favor, no vayan a tocarla. Hay que pasar este video a toda la gente estas evidencias. Estamos en los últimos tiempos y debemos tener mucho cuidado. Entre menos gente toque esas nubes falsas, a lo mejor menos llegaría ese bicho, si es que tiene ese bicho, ¿eh? Porque yo me imagino que algo no bueno está atrás de todo esto. Les comparto este video con mucho, pero mucho cariño para que poco a poco abran los ojos, no ustedes que ya los tienen abiertos, sino aquellos borregos que lo único que saben hacer es poner una carita de medidierte.